El ganador del Torneo de Ribera 2019 es la región de Magallanes. Haber ganado el premio de Libera nos pone a todas muy felices, muy emocionadas, orgullosas y muy gratas de todo lo que hicimos. La experiencia, la gente que conocimos ahora en la Nacional, los chicos, todo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la felicidad del profe, que de verdad él es como medio gruñón, pero lo queremos mucho y él está ahora demasiado feliz por nosotras. Un orgullo para nosotras y para nuestra ciudad. Poder representarlos y el haber ganado. A todas las personas que nos apoyaron, que nos tenían fe, creyeron en nosotras, a nuestros profesores del liceo también, que nos apoyaban, que en todo lo que necesitábamos, todo. Y a nuestro profesor, más que nada a él. Bueno, el torneo de Libera en sus 11 años, ¿no es cierto?, tiene ya toda una trayectoria, una metodología aprobada, una forma de vincularse con los jóvenes chilenos, que yo creo que muchas instituciones debieran, por qué no decir, tomar, imitar. Yo quisiera felicitar a la biblioteca, a todos sus equipos profesionales, técnicos, a sus directivos, a toda la familia de la biblioteca, a quienes trabajan en esta institución, una de las bibliotecas más prestigiosas del mundo y seguramente Sudamérica, no solamente por lo que hacen en torno a Delibera, sino por esta forma de vincularse con la juventud. Estamos muy contentos de este gran logro esta última versión. Felicitar iniciativas respecto del agua, respecto al medio ambiente, respecto a tantas materias que uno creería están tan desafectadas de los jóvenes, pero que hoy día la realidad es que no es así. Hoy día ellos quieren participar, los mecanismos de incorporación y de participación se generan en la medida que las instituciones, como la Cámara de Diputados, el Senado, se abre a iniciarlas. Y vamos a seguir trabajando, no solo por 11 años, ojalá por muchos más años, haciéndonos parte como Congreso, como Cámara de Diputados, de poder tener a jóvenes con una mirada propositiva, con una mirada de sociedad que no habla de no quiero nada con la política, sino de cómo contribuyo a que la política sea mejor, a que el quehacer parlamentario sea mejor.